일본에서 활동 중인 한국 출신 5인조 남성 그룹 동방신기가 한류바람 몰이에 나서고 있습니다. 한류바람 몰이에 나서고 있습니다. 한국 그룹 사상 처음으로 도쿄 도움 무대에 섰습니다. 김상욱 특파원이 보도합니다. digo en el buen sentido de la palabra, no, 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 una persona cualquiera, no sabe nada, está caminando por la calle, entonces entra el asaltante, más o menos, ¿no? Como que usted está caminando, Natalí, como que se viene practicando. El asaltante viene a ser usted. Está usted chocheando, viendo ahí, pensando en el novio, y viene el maleante y le dice, ¡la plata o la negocio! Entonces esa es una llave básica. Una llave básica. Cualquier cosa. Está caminando la señorita. Usted sigue siendo el chorro. Sigo siendo el, ¿ah? El chorro. Ya no importa, ven. Bueno, ahí está. Ah, billete. ¡Hola, de coño! ¡Finish him! Muy bien, Natalie. ¿Vieron eso? Estuve todo. ¡Guacáis! Una sola vez, ¿no? Ahora yo, digamos, a ella, porque hay mujeres también que lo asaltan a uno. ¿Qué llave le puedo hacer yo a ella, profe? Enséñeme, por favor. A ver. No me va a hacer daño, ¿verdad? A ver. No, algo básico. Natalie es deportista. Esquiva el golpe. Esquiva el golpe. Esquiva. ¿Cómo puede ser? Claro, puede ser un varón que te agarre de atrás. Entonces viene y estoy preso. ¿Qué hago? Bueno, ahí puede ser varias opciones, ¿no? Cuidado la manita. Uno, tomarlo, ya saben, la parte delicada del hombre, ¿no? Puede ser, bueno. Pero ¿y si no hay bulto? En este caso podría ser el pisotón. ¿Ya? O si no, sacar el pie. A ver, si yo vengo y... A ver, atráquelo al... ¿De verdad era necesario? Puede ser. Un ratito, profe, pero no. Practiquemos, profesor. Así es como se gana. ¿Les pueden enseñar a nuestros conductores un poquito también ellos? Le pido por acá, don Alejandro, al presidente también venga por acasito para que nos vamos despidiendo mientras Natalie y... Irónico, siguen practicando gracias a nuestros amigos los coreanos. En el Coliseo Julio Borelli a partir de las 7 y mañana ya acá en Santa Cruz en el Gilberto Pareja a partir de las 8. ¿Qué deportistas en su país? ¿Son instructores? ¿Qué son? Básicamente están preparados ya para todo lo que viene a ser. Ellos son los instructores, son dos de los instructores que han venido porque vienen una buena cantidad también que están en la ciudad de La Paz. ¿Qué hago? Le dice. That's it. Ah.